El Tano Marasco no nos da ni cinco bolillas. Que lo llamamos, que no está, que se va de viaje, que viene, que se vino de mariachi, sí, con los sombreros mexicanos, no sé qué cosa. Pero la cuñada, me refiero a la concejal flamante, Mirta Noemí Tonelato, sí nos atendió en su despacho y nos comentaba lo siguiente. Reestructurando el despacho, ¿no es cierto? Bueno, ya asumiste. Sí, ya asumimos y bueno, es el primer paso. Como yo siempre digo, la escalera se empieza a subir por el primer escalón y este es nuestro primer escalón. Somos soy la primer concejal que sube al Congreso y la única, así que soy la presidenta del bloque y bueno, con todas las expectativas. Sí, son expectativas para algo que te toca, me parece interesante, porque estamos hablando que si bien subiste por UDESO, hay todo un trabajo de él y tu sengo vecinal. Exactamente, ¿no? Sí, eso todos estamos trabajando ya desde un tiempo por comenzar el nuevo partido vecinalista, eso va a ser muy importante, va a ser algo propio, algo que nos va a identificar en Ituzaingó, ¿no? Va a ser algo bastante lindo eso. Bueno, vos como vecina, como persona activa de Ituzaingó, vas a ir teniendo no solamente una propuesta desde el ámbito político, sino también una propuesta conociéndote un poco social, que me parece que por ahí va mucho, ¿no? Sí. Así que, y bueno, para mí es todo un honor estar acá y aparte una gran responsabilidad, si bien Osvaldo apostó mucho mi responsabilidad, así que bueno, para mí es un honor estar acá en el Consejo Deliberante. Esto no solamente quiero hacer público también el agradecimiento, porque que él haya confiado en mí, que Osvaldo Marasco haya confiado en mí, me haya puesto dentro de su equipo. También es importante agradecer a la gente que confió en nosotros y también es muy importante todo el grupo de gente que nos colabora con nosotros. Lo llamamos los multiplicadores, los llamamos nosotros como compañeros de trabajo, llamamos multiplicadores porque fueron los que recorrieron todos los barrios casa por casa, primero recolectando toda la información, todas las quejas de los vecinos, qué necesitaban, sus necesidades, todo eso, y después empezando a transmitir todas las que eran nuestras propuestas de trabajo, pero siempre con alegría. Han trabajado entregando globos, entregando tarjetas. Fue muy lindo ver todo el colorido, que es el despliegue que hicieron todo ese tipo de gente. Así que ellos, agradecidísimos a ellos, porque gracias a ellos estamos acá en el Consejo. Aclaremos un poco para algunos vecinos que a lo mejor no están interesados o no están informados del ámbito político de Ituzaingó, que gran cantidad de la militancia de Ituzaingó no militó nunca. O sea, que claro, son vecinos, no son que vecinos, por primera vez estuvieron integrándose a una que campaña. Empezaron a trabajar con nosotros y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, inflaban globos, repartían, hacían cosas espontáneas que salían de ellos mismos, que propuestas de ellos mismos, porque realmente la mayoría nadie sabía nada de política. Salíamos como cualquier otro vecino a ver las necesidades que tenía el de al lado, digamos. Bueno, te toca además subir en la primera elección, la primera campaña que realmente hicieron fuerte. Eso es importante. Te toca ser mujer. También. Y te toca un panorama que ahora que Ituzaingó tiene el Consejo de la Mujer, seguramente va a haber mucho tratamiento acerca del derecho igualitario, del derecho de género. Sí, vamos a trabajar fuerte también en eso. Estamos viendo todos los casos que hay ahora, que son terribles lo que está pasando. Así que bueno, un poco en cada cosa que vemos, nos estamos diciendo a estos que fueron nuestros multiplicadores, cada cosa que vean, que me la transmitan, que vamos a hacer lo posible para presentar proyectos y todo para que esto salga y que hacer de Ituzaingó algo mejor. Bueno, y un saludo entonces de fin de año para nuestros vecinos. Bueno, con fe, con esperanza,
que esperemos que Ituzaingó siga creciendo, que siga yendo adelante. Y bueno, felices fiestas para todos, ¿eh? Sos muy amable, ¿eh? Gracias, no, y felicidades. Gracias a vos, ¿eh?